Nos encontramos en el Palacio de Santoña de Madrid, donde hoy se realizará la entrega de premios de Vogue Joyas. Muy bien, ¿tú? ¿Contento? Muy contento. Bueno, estamos ahora en un evento de Vogue Joyas. ¿Qué es para ti una joya? Pues una joya no solamente lo que entendemos como un ornamento, ¿no? Yo creo que una joya puede ser incluso un momento, puede ser una cena, puede ser un viaje. Son cosas que quedan contigo y que en realidad te hacen brillar, ya sea culturalmente, o sea porque es una experiencia. Yo creo que es eso, algo que te enriquece. Wow, una joya es muchas cosas. Es un elemento que pone una persona, una mujer o un hombre en luz. A veces es una protección porque hay piedras que llevan una carga de vibraciones y también es a veces una memoria. Hay joyas que se transmiten de padres o abuelos a hijos y eso a veces una transmisión, una herencia. Una joya es una... algo que te representa, que te ensalza como mujer, que te hace sentir elegante y algo que te ilumina también. Para mí una joya es el complemento perfecto para un look. ¿Y qué tipo de joya es el que más te gusta, el que más te pones? Pues a mí es que me gustan mucho los pendientes. También me gustan mucho las pulseras y los anillos, sí. Pero me gusta todo. Me parece que es un complemento perfecto para un look, para completar un look. Me gustan mucho los anillos y los colgantitos. Yo también unos pendientes. Cuando llevo pendientes me gusta que sean pequeñitos y bueno, también depende del look, ¿no? Pero por lo general me gustan las cosas como sencillitas y... ¿Tienes alguna que sea un amuleto para ti? Sí, tengo unos pendientes de mi madre, unas estrellitas con un diamantito en oro y son muy especiales porque lo uso siempre que tengo así algo... Es como un amuleto, es como sentirla cerca de mí. No, yo creo que todas las joyas que me pongo por lo general las uso como amuleto, no sé, creo que no hay una en especial. Por ejemplo, hace un año que dimos las campanadas sí que me puse todas las joyas que para mí eran importantes, ¿no? El anillo de compromiso de mi madre, el de mi tía, no sé, anillos que para mí eran especiales que me había regalado gente, pero por lo general no tengo una favorita, son todas. Sí, yo tengo, una joya muy bruta, es no sé, como una pepita de oro, porque soy de la Guayana Francesa, ahí tenemos mucho, mucho oro y es una pepita que me han transmitido mis abuelos y la remitiría a mi hijo, sería eso. Y si tuvieses que regalar a alguien ahora mismo una joya, ¿a quién sería? ¿A quién sería mi madre? Pues muchas gracias, espero que disfrutes del evento. ¿Nos mandas un saludo para el grillo amarillo? Hola, soy Esmeralda Moya y mando un saludo y un beso muy fuerte para el grillo amarillo.